Guadalupe Contreras Ramos nacería en Tijuana, Baja California, un 10 de marzo de 1954. Los inicios en el mundo del espectáculo, de la también conocida La Leona Dormida, se llevaron a cabo con pequeñas participaciones musicales, programas de variedades conducidos por su padre, Poncho de Alessio, en su natal Tijuana. Más adelante, y de forma más profesional, iniciaría su contribución en la música en el año 71, con no menos de 20 años. Participando así en el Festival Internacional de la Canción Popular, para así continuar con la grabación de su primer disco, a lo que siguió su ingreso al mundo de las telenovelas, actuando en ellas o interpretando los temas musicales de diversos melodramas, sin dejar de lado, eso sí, su talento. Participaría en el programa Siempre en Domingo y llegó a participar también en el Festival de la OTI, donde resultaría la triunfadora absoluta en el año 1978, lo cual daría la apertura para que en la década de los años 80 se coronara como una de las mejores cantantes de México, obteniendo un característico y original sello interpretativo que la distinguiría del resto de los cantantes. En los 90 continuó con gran éxito, el cual bajó notablemente durante la primera década del nuevo siglo, en el cual tuvo fuertes enfrentamientos con la prensa, anunciando su retiro definitivo en 2006. En 2007 se convirtió a cristiana evangélica y regresó a la televisión con participaciones como jurado de concursos de talento musical, tomando un nuevo auge de su carrera a partir del año 2013, cuando anunció un nuevo proyecto discográfico y nuevas giras, alcanzando un gran éxito. Aún continúa vigente, grabando canciones para telenovelas. En cuanto a su vida personal, se casaría no en una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces, y conviviría con Carlos Reynoso, sin casarse eso sí, para un total de cinco. Tendría tres hijos. Uno de ellos sigue en la música. Así que si quieres saber más de esta increíble mujer, Guadalupe Contreras Ramos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Sin duda alguna, esta es una mujer que se ha destacado también en el mundo de las telenovelas, cuando participó en aquellas novelas como Ellas Inocentes o Culpables en el año 2000, o como En Blanco y Negro del 89. Sin duda alguna, esta mujer ha tenido gran éxito en todo lo que ha emprendido, tristemente en su vida personal, específicamente amorosa, no ha tenido tanto éxito. Pero desde aquí le deseamos lo mejor. Con uno se casó, con otros convivió en unión libre, para un total de más de cinco parejas. Entre estas están Jorge Vargas, el cantante Sabu de Argentina, el futbolista Julio Canessa, uruguayo, y Carlos Reynoso, chileno, y por último el modelo de nacionalidad alemana Christian Rosen. Prácticamente tiene un reinado. Es madre del actor y cantante Ernesto de Alessio, hijo de Jorge Vargas, su primera pareja. Tiene otros dos hijos, el primogénito que tuvo con Jorge Vargas y el más pequeño Cesarín, como le dice ella. Este último lo tuvo con César Gómez, uno de sus músicos. Nacería en Tijuana, California,
el 10 de marzo del 54. Lupita. Y con 17 años, en el 71, mientras promocionaba su primer disco, conoció al cantante Jorge Vargas, de quien ella comenta que se enamoró enseguida. Sin el consentimiento de sus padres, decidió casarse con él ese mismo año. Quedó en estado de gestación y dio a luz a un niño, el cual partió a los pocos días. Fue un golpe muy duro para ella. Ese dolor que sentía la hizo a buscar otro hijo. Y así fue como nacería Jorge años después. Más exactamente, el 6 de marzo de 1977, 6 años después, dio a luz a su hijo. Mientras, su matrimonio con Jorge Vargas se fue desgastando por diversas situaciones, principalmente, según ella, el machismo de su esposo. El divorcio se llevó a cabo poco después de su triunfo en la OTI, pues conoció al jugador de fútbol Carlos Reynoso, un chileno del cual quedó enamorada rápidamente y con quien vivió siempre en unión libre. Al concluir el divorcio, los hijos del matrimonio quedaron en custodia de su padre y Lupita inició con libertad el ascenso en su carrera. En esa época, el compositor Roberto Cantoral escribió para Lupita el tema En esta noche, el cual es un tema magistral, interpretado por D'Alessio, en el cual refleja su sufrimiento al estar alejada de sus hijos. En 1984 se separa de Reynoso y a los pocos meses contrae matrimonio con el también futbolista Julio Canessa de Uruguay. Lupita ha llegado a comentar que este fue un matrimonio sin amor y solo lo fue por despecho a su anterior relación. Ya para el año 1985 conocería al cantante Sabu de Argentina y contrajo matrimonio con él. En esta época Lupita decidió abandonar la disquera Orfeón, designa a Sabu como su representante y juntos inician la compañía de discos Dimensión para producir la carrera discográfica de D'Alessio y de otros artistas. En este tiempo se produjo el disco Soy Auténtica y Punto, el cual se considera el mejor disco de toda su carrera. Sabu la colocó como una gran estrella, acompañándola de grandes diseñadores y estilistas, y logró grandes vestuarios, maquillajes espléndidos y peinados que ni hablar, marcando con todo esto el mejor momento de la carrera de Lupita, a mediados de los años 80. Pero tristemente, para el año 1988, había problemas de infidelidad en el matrimonio. Y fue así como tristemente terminó ese dueto de artistas, ese dueto en matrimonio de Sabu y ella, Lupita D'Alessio. Entonces, de nuevo Lupita, su siguiente relación, conocida fue en el 89, con uno de sus músicos de nombre César Gómez, con quien se casó nuevamente. De esta relación nació su cuarto y último hijo, César. Y a principios de los años 90, sus hijos Jorge incursionó en el mundo como chicos volados. Sí, como volados. A principios de los 90, sus hijos Jorge y Ernesto se escaparon de su casa paterna de vivir con su padre. Y Lupita vivió al lado de sus hijos nuevamente porque se fueron donde ella. A los pocos años se acabaría otra vez su matrimonio, esta vez con César Gómez, su última pareja, su músico. De dicha relación nacería su último hijo, César. La separación de César Gómez fue todo un escándalo mediático. Pero sus chascos y polémicas no pararían allí. El 23 de abril de 1993, Lupita fue llevada al bote, arrestada en el aeropuerto de Ciudad de México, acusada de evasión fiscal, y estuvo en el bote 15 días. Para el año 2000,
se casaría nuevamente. Esta vez fue con el modelo alemán Christian Rosen. Esta boda tuvo difusión a través de todos los medios, pero al poco tiempo la pareja se vio envuelta en medio de un gran escándalo debido a declaraciones de la cantante respecto a la orientación amorosa de Christian, que era hacia personas del mismo sexo, según dijo ella. La relación terminaría y se anotó lo que sería hasta el momento el último divorcio de D'Alessio y su último escándalo amoroso también. En 2007 se convirtió en cristiana evangélica y a partir de lo cual abandonó todos los vicios y excesos que tenía en su vida. En 2008 su salud se vio afectada con un problema hormonal, lo que desencadenó un aumento de peso en su figura. Esto la llevó a retirarse un tiempo de los escenarios. En este lapso, dos de sus hijos contrajeron matrimonio y la cantante estuvo presente. Con el apoyo de su familia bajaría poco a poco de peso y continuaría participando como juez en los programas Parodiando y Lo que más quieres. En la actualidad, vive sola en su casa en Cancún, con unos buenos ahorros, porque cabe resaltar que en el año 2013 la compañía Warner Music la sacó del olvido al firmarla en exclusiva y llevando a cabo la grabación de un disco. Sin embargo, en la actualidad no se le conoce pareja alguna. Continúa realizando giras cada año y anunció la grabación de un próximo disco. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.